Señor, colocamos este momento acá en tus manos, Jesucristo, que Aleluya. lo ha planeado para que estemos todos juntos aquí, mi Dios. Y gracias, Dios mío, por la obra que hiciste en la cruz del Calvario, Jesucristo. Gracias, Señor, que es el que nos une, Señor. Lo pedí de la cruz, Señor. Mi Rey, y gracias por este grupo que tú estás formado aquí, Señor, y gracias por darnos esta responsabilidad, Señor. Tú eres una gran responsabilidad, Señor, a tu iglesia, Señor. Y ahora coloca a nosotros aquí en este ministerio, mi Rey. Por eso, Dios mío, guíanos, pero con todo esto, el que haga toda tu voluntad en nosotros, guíanos a la palabra correcta, qué hacer, qué no hacer, Señor. Pero necesitamos tu dirección. No queremos ser nuestra propia voluntad, ni nadie sea nada, sino tu voluntad, Jesucristo, tu voluntad, Jesucristo. Nos cubrimos con tu sangre, Padre Santo de Israel. Envía tus ángeles aquí protegiéndonos, Dios, de la comunicación y todo, cada uno de nosotros, mi Rey. Necesitamos protección. Tú sabes que necesitamos protección, Señor. Y de hecho, Dios mío, la tenemos, porque estamos en tus manos, Jesús. Gracias, mi Rey. Amén. 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 La deportiva reunión es una reunión esporádica, ni planeada, fue fácil, unas 2 horas fue que se planeó de rapidez. Reunieron a ustedes ahí. Ya que ayer se hizo se elaboró visualmente lo que es la visión, y todo el mundo sabe la visión de acá del grupo, y necesitamos ahora mismo empezar a actuar, tomar acciones ya, a ver, y cosas, detallitos que hay que profundizar para poder llegar a cumplir la visión del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ya empecé a grabar todo, ¿ok? De todas maneras yo lo grabo, pero después puedo editarlo, quitarlo, puedo hacerlo si deseo. Pero entonces, vamos a realizar tiempo. Ya vamos a hablar del punto específico de ahora, es de penetración en el país, en la forma en que se va a extender internamente la organización, el Ministerio de Cristo Libera, internamente ya. O sea, entonces, el hermano Roberto, o sea, todo ya le dije, ahora ese tema ya ustedes lo saben, ya hace como cuando le envié el correo, le expliqué eso. Así que ustedes pueden dar opiniones, sugerencias, qué hacer, cómo hacer. Entonces, empecemos, oramos, vamos a empezar en orden aquí. Bueno, en orden vamos a empezar con el hermano Roberto, que Roberto es el que tiene ahora mismo me explicó cómo hacer, qué no hacer. Entonces, a ver, hermano Roberto, ¿puedo explicar, hermano? Hermano, quisiera poner la imagen donde está el organigrama para poder apoyarnos para que sea más gráfico. ¿Cómo? Si quieres, yo puedo colocarles aquí. Puedo colocar la imagen de la gráfica del ministerio. ¿Dónde están los nombres, hermano? ¿Dónde están los nombres? Sí, yo lo tengo. Para explicar un poco cómo es la organización de los miembros que vienen dentro de la estructura y qué es lo que esperamos avanzar ahora mismo. Sí. Voy a colocar. Vamos a colocarte para que se vea bien. Vamos a colocarlo aquí porque cuando tú colocas compartir pantalla, únicamente la voz soy yo. Entonces, el problema es que quiero que todos lo vean. Mira si se hace una idea, así, mira si está bien. Ese, acá, corro abajo, derecha, izquierdo. Esa, ¿no? Sí, esa es. Un poquito borrosa. Roberto, te fue la voz, Roberto. Tienes que reprender, hermano. Ok, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, ese es el organigrama que hicimos solamente para poner un ejemplo de cómo se va a ir distribuyendo los miembros que están entrando ya al grupo de Cristo Libera, porque el grupo de México está creciendo bastante, y gloria al Señor por eso, porque hay muchos hermanos que están interesados en la visión del ministerio, en integrarse al ministerio, en servir al ministerio. Entonces, la forma de crecimiento, como el hermano lo explicó en la visión, es que tenemos por países ir organizando a modo de grupos. Aquí aparece, por ejemplo, en tres banderas, ¿verdad? Aparece tres banderas de México y el hermano Roberto de México, que ya está asignado como el coordinador de nación de México, en este caso. En el caso de Japón, el hermano Jaime Teruya, ahorita asignado, pero necesitamos que esto crezca para abajo. Entonces, lo siguiente es coordinar a las personas que ya se están integrando en el ministerio. En el caso de México, ya se podría hacer. ¿Qué personas están y de qué estado? Porque como esto va por región, luego va a ubicar a ciudades específicas. De manera que los hermanos que están cerca
conformen los grupos locales, porque los grupos locales pueden llegar a las iglesias que no tienen internet, que no tienen acceso a la red y a las personas también. Pero hay que coordinarlos, hay que por nombre ubicarlos en este organigrama para que ellos sepan que forman parte de este ministerio. Y por eso el organigrama es tan importante. Hay tres estructuras básicas a partir del coordinador de nación, que serían las regiones, porque hay países grandes, México es un país muy grande, hay que distribuirlo y asignar gente específica para que crezcan los grupos, que los grupos es ya la fuerza activa en el campo, porque ellos son los que pueden llegar, aunque la persona no tenga internet, aunque la iglesia no tenga internet, pueden llegar a las iglesias pequeñas. Amén. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿O Sí, alguna amén. Sí, está pregunta? claro. Amén. Está claro, estoy de Ahora. acuerdo con tu apreciación, estoy de acuerdo con el plan ese. De hecho, así es. Así debe ser. Es incluso esa es la parte de la visión, esa parte. De ir pues, profundizar ya en cada país la estructura hacia abajo, todo. Sí, ahora, hablamos nosotros acerca de la unidad organizativa, porque no quisiéramos que una persona, por ejemplo, el encargado de nación, en el caso de hermano Roberto, vaya a tener que estar supervisando a más de 20 personas, porque si no, se le puede salir de las manos. 20 personas que estén abajo del nivel, en el caso del organigrama, acá no se nota, pero aparece la foto del hermano como coordinador de nación, abajo de él aparecen los supervisores regionales. Los supervisores regionales tienen que ser 20 supervisores regionales como máximo, para que el hermano pueda coordinar y a su vez cada supervisor regional subdividirse en 20 nada más, solo 20. Los 20 grupos y cada grupo con 20 personas. Que la unidad organizativa sería de 20. Un líder, 20 miembros. En el caso de hermano Roberto de México, sería un grupo de Nación. Nación de México con sus supervisores regionales. Coordina esa unidad y la unidad para abajo va bajando así la visión, la organización. El darle cuenta, ¿verdad? Que sería en este caso al director fundador, todos organizados en una pirámide. Es una pirámide realmente lo que estamos formando. Así es. ¿Qué opinan, hermano? Yo entiendo, o sea, muy bien lo referente a la organización, ¿verdad? La estructura de la organización. En principio se me hace como organización que tener 20 a cargo es demasiada gente, ¿verdad? En principio tiene Así uno es. que hacerlo porque no falta. Es que no solamente es de tener un número de personas, sino que sean las personas idóneas, ¿verdad? Que las que el Señor está poniendo, que Exacto, estén así es. realmente comprometidos con la visión. Porque en las iglesias hay muchas personas, pero no todos participan, ¿sí? Es igual en los Sí, amén. ministerios, o sea, solamente pueden ser de membrete y vamos a estar arreando gente en lugar de que estemos, pues que ellos tengan su impulso, o sea, la gente tiene que tener su propio impulso, o sea, estar alineados con la visión y alineados también con el liderazgo. Porque si van a estar alineados con la visión, pero no con el liderazgo, vamos a estar batallando. Yo le comentaba al Sí, hermano amén. Roger que yo quiero tener una plática con el Grupo México. O sea, estoy animándolos a que abran su cuenta de Skype, para poder vernos las caras, así como ahorita estamos, y poder sondear más o menos cómo se ven ellos mismos dentro del ministerio, ¿verdad? Porque en principio, pues aquí están, ok, pero ¿cuántos están participando activamente en realidad? O sea, esa es la pregunta. Creo que tenemos ya para formar un grupo regional en el sureste del país, porque tenemos a una persona ahí en Cancún, tenemos a otro en Tabasco.
dos más en Veracruz, creo que está uno en Tapachula, Chiapas, también. Entonces ahí sí pudiéramos tener un coordinador de la región, ¿sí? En cuanto a los demás, pues hay que ellos tendrían que apoyarse y buscar también más personas que se quieran integrar a la visión, ¿sí? Así es, así es. Hay alguien que me escribió, una hermana, que pidió información. Yo le dije, bueno, pues en principio tienes que ver la visión, tienes que ver las conferencias, y entonces, o sea, ella ya está haciendo liberación, y le interesa más, dije, tienes que aprender, o sea, cómo se están haciendo las liberaciones. Hay más de 1500 videos del hermano Roya donde hace liberaciones, y que tú estés también dentro de esa línea, porque todos conocemos que el Ministerio de Liberación pues puede tener muchos años, pero no se está llevando como lo está llevando el hermano Roger, o sea, en el orden, lo explico, en el orden, que es muy importante. Esa es la razón por la que muchas iglesias no quieren meterse a liberación, por el escándalo que hacen los diablos ahí, ¿verdad? Pero tienen que entender la visión nueva que el Señor ha puesto. Así en principio, creo yo que o sea, el coordinador de la nación deberíamos de tener cinco regionales, y luego los de grupo cinco divisionales, ¿verdad? Y luego regionales y luego distritales. Se puede ir, o sea, tú sabes que se puede ir esto aplicando diferentes nombres, ¿no? Distrito, región, división, etcétera. Pero, o sea, en principio pensarlo para tener 20 personas abajo de mí, pues lo puedes hacer, pero es agotador. Que Dios levante, o sea, que Dios vaya levantando y que vaya mandando en el país, ¿sí? Yo le puedo decir a la persona esta, bueno, pues si quieres integrarte, pues escríbele al hermano Roger, dale tu visión, que él te entreviste, y si el hermano Roger la ve bien, pues la podemos meter bien dentro del grupo, y ahí vamos añadiendo, ¿verdad? Incluso, pues hay que hacer invitaciones específicas para la gente que está ya actualmente en liberación, o para el que siente el llamado para el Ministerio de Liberación, pues que se comuniquen vía, ¿cómo se llama?, inbox o directamente a la... Sí, con relación al número de personas... Técnicamente, según se entiende, lo máximo que puede una persona manejar 20 o 25. Ahora bien, el número se puede variar. O sea, dice que el máximo no quiere decir que vamos a agarrar, se puede estar menos. Y está bien, incluso está viendo el dato bíblico con Moisés cuando dividió al grupo, ya, el suegro. Creo que agarraron de 10. 10 personas que están llenas del Espíritu Santo de Dios con sabiduría. Inteligencia, dice la palabra de Dios así. Entonces, claro, eso quiere decir que no todas personas va a estar en ese cargo. Son gente que tienen cierta, bíblicamente, tener cierta o sea, talento o conocer que tenga eso. Validades. Entonces, ese punto se puede manejar, no hay problema en esa parte. Necesitamos acuadrar un punto que sea óptimo. La idea es esa. Empezar ya a crecer hacia abajo, a crecer, a extender. El hermano Roberto Jaime hoy tiene reunión, incluso en la reunión, yo también tengo reunión por Sky, con el grupo de México, para ver cuáles esas personas son las que van a estar en el grupo. Hay que aplicar también lo que bíblicamente, vemos que bíblicamente cuando él no lo va a escoger a la persona, sino que de esas personas sale un líder, escoge un líder que ellos crean, así se aplica públicamente la palabra de Dios, y ellos entonces lo ponen, ok, escogemos a, ok, en el grupo que tengo aquí yo, el líder Roberto, el grupo aquí es Pedro, entonces Pedro, entonces ya ese Pedro es el que va a Roberto ahora mismo, va a tomar en consideración ya, o acá junto conmigo, lógicamente. Entonces, al menos así, pero entonces hay que empezar ya a manejar esa parte ya. O sea, hay que empezar desde ya. Igual, hermano Jaime Teruya, todo, porque estamos en multiplicación. Dios poca palabra. Además, perdón. Dime. Disculpen. Además, hay una cosa, hermano, no nos olvidemos que dentro de la página Cristo Libera ya está todo hecho ahí.
Si se necesita liderizar 10 personas o 20 personas, es solamente organizarlas y animarlas, porque para adiestrarlas y enseñarlas o manipularlas, si lo podemos llamar así, todo ya está subido en la página, a través de la conferencia, a través de los adiestramientos, a través de cómo se hace, qué se vive, inclusive en los libros está la manera de las oraciones, cómo hacerlo. O sea, solamente el líder de grupo o de país, en este caso, digamos, por ejemplo, el hermano Roberto Jaime, solamente tendría que estar en contacto con los demás y animarlos, ¿no? A que se capaciten, que miren, que escuchen testimonio y puedan ya llevarlo a la práctica en los momentos que les toca, ¿no? Porque ya todo, el hermano Roger ya se ha encargado de subirlo arriba. El que necesita, está la conferencia, está como se debe, cómo podemos hacer. El pastor Jorge Gutiérrez, nuestro pastor de la Iglesia de la América, también hay ahí. O sea, no hay mucho temor de esto, solamente lo que necesitamos es, como ustedes mismos lo están haciendo y lo felicito, aprovechando la ocasión, de que haya un líder por país, para que ese líder esté animando a los hermanos, mire esta prédica, mire este testimonio, está bueno, está por acá, mire esta conferencia de tal lugar. Entonces así todos nos vamos a ir levantando y más que todo sabiendo que no estamos solos en esta lucha. Hay hartos hermanos interesados en que nosotros crezcamos. Amén. Amén, amén. Sí, claro, así está bien. No, ya todo está montado ya en la página, la revista de capacitación, sí, todo sí. Ahí. Incluso yo he colocado en varias partes, colocado que si la persona está ya ha crecido en este ministerio y anda por ahí, si quiere conectar con nosotros, integrar, ahí estamos dispuestos, o sea, que se comunique, eso lo he puesto yo ahí. Y sí, estamos de acuerdo, sí, estamos ahí. Vamos a seguir organizadamente. Hay un director de país, un director, no, un, ¿cómo que le colocamos el nombre? Coordinador. Y de ahí hacia abajo, armando las estructuras del grupo de 10, puede ser 10, 15, 20. Y de ahí hacia abajo, cada uno líder va bajando para el control, porque necesitamos crecer organizado. La organización es clave. Esa organización es clave. Eso hay que hacerlo ya. De las personas que Dios va levantando ahí. Entonces, okay. Digo, para esto es para este efecto. Perdón. Dime. No, adelante. No, tío, dime. Para este efecto, entonces, voy a hacer un mensaje, lo voy a promocionar, donde directamente, o sea, a los líderes y pastores, o las personas que sientan el llamado de Dios para ejercer este ministerio, ¿verdad? Que se reporten, que se vayan reportando. Sí. Y entonces en ese contacto, pues vamos platicando con ellos. Pues primeramente, o sea, tienen que ver las conferencias. Sí. Tienen que ver las conferencias, ver las liberaciones, ¿verdad? Sí. Y entonces crecer en eso para que se preparen, para que ellos puedan, o sea, ellos no pueden representar al Ministerio Cristo Libera si no están haciendo las liberaciones como se deben de hacer. Okay. O sea, ¿entiendes? Eso es bien importante. Sí, sí, sí. O sea, si lo van a hacer conforme lo han estado haciendo ellos, porque es que yo hago liberaciones hace 5 años o hace 3 años, pero no lo están haciendo de esta manera en que el Señor está poniendo, ¿verdad? No creo que nos deban de representar como no. O sea, el nombre de Cristo Libera no debe de estar ahí, en medio, ¿no? Por eso es bien importante que las personas estén en la visión y que estén ejerciendo el ministerio de acuerdo a la visión, de acuerdo a la revelación que Dios le ha dado al hermano Roger. Porque eso es, por eso yo estoy aquí, hermanos. Porque yo he visto otros videos de liberación y la verdad, o sea, ni me enseña nada. Ni me gusta el escándalo que hace el diablo en las iglesias y todo eso. O sea, nunca me ha gustado. Sí, sí. Yo he sabido que siempre Satanás le gusta mostrarse poderoso, mostrarse, o sea, para que la gente tenga miedo, ¿sí? Para que los pastores no quieran meterse ahí porque es un escándalo, qué vergüenza, o lo que tú quieras, lo que les ponga el diablo en la mente. Y tienen que estar dentro de la visión, como ya lo he comentado, hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Que eso es algo que diferencia el Ministerio Cristo Libera de la demás gente que está haciendo liberación, al menos lo que yo conozco que he visto, ¿verdad? Probablemente otros lo hagan también de esa manera, tranquilamente, pero no lo enseñan, o sea, no hay mucho testimonio, no hay muchos videos para poder aprender. Entonces tiene que estar dentro de la línea, ¿verdad? De la visión de Cristo Libera. Amén. No, ese es fundamental. Ese es fundamental ya.
fundamental, que estén, que conozcan todo esto, que se entrenen también en liberación y todo, que conozcan todo eso. Y tiene que ser un requisito, ¿no? Para todo aquel que quiera ser miembro del equipo de Cristo Libera, ¿no? Definitivamente, hermano. Que él apoye la visión y él crea en la visión y el modelo que el Señor Jesús puso, ¿no? En el ministerio Cristo Libera, de entrar en la lucha frontal, pero con orden, ¿no? Y más que todo con autoridad de nuestro Señor Jesús. Exacto, exacto. Sin criterio, sin escándalo, ni suciedad y todo eso. Es básico, hermanos, para que las iglesias se puedan abrir a este ministerio, tienen que ver el orden que nosotros conocemos que hay cuando se ministra liberación, conforme a lo que Dios ya le reveló al hermano Roger y que él lo estaba haciendo y que lo muestre en los videos. Si yo le pregunto a la gente que está en México, oye, ¿estás viendo tú las conferencias? ¿Estás viendo las liberaciones? ¿Cómo vas? Por eso quiero platicar con ellos, así como estamos ahorita platicando, y escuchar. No, es que yo no he visto muchos videos porque no tengo internet, o yo esto, lo... ahí vamos a tener un poquito de problema, porque ellos traen ya unas antecedentes de liberación que tal vez no están dentro de la línea que necesitamos tener. Sí. Entonces, por eso es importante para mí tener la reunión, y como le digo, si yo tengo que estarlos arreando, una cosa es motivarlos, además nos vamos a tener esta plática por Skype, abran su cuenta, es gratuito, etcétera, ellos tienen que dar los pasos. Ellos tienen que dar los pasos, porque si no, vamos a estar nomás empujando a la gente a que trabajen y no han entendido que estamos trabajando para Dios primeramente, ¿verdad? Estamos bajo la dirección del hermano Roger, pero estamos trabajando para el Señor, ¿verdad? Esto es un compromiso que yo he tomado. Yo en lo personal yo lo he tomado, ¿verdad? Porque yo veo, o sea, la necesidad de este ministerio, lo veo, o sea, lo he palpado. ¿Me explico? Y no encuentro ayuda, o sea, entonces conozco este ministerio, digo, gloria a Dios. Así tiene que haber muchas personas que puedan recibir esta visión, que la puedan, que se puedan ligar, que lo puedan abrazar y que puedan entender que Dios los está levantando precisamente para eso, para que la gente sea libre, hermanos, esta es la visión, que la gente sea libre y hágase todo decentemente y con orden, con la autoridad de Jesucristo, con la revelación de lo que, cuando el hermano le dice, tú sabes perfectamente que Jesús ya pagó por él, tienes que irte. Todo ese tipo de cosas uno las ve y dice, gloria a Dios, o sea, esa es, ahí está escrito en la Biblia, pero la gente está cegada, no lo usa, no lo aplican, y solamente están orando, Señor, ayúdanos, pero tenemos que tomar la autoridad, ¿verdad? Entonces, es importante la madurez, hermanos, o sea, no lo vayamos a tropezar metiendo a gente que no está realmente, bueno, yo no sé cuánto tiempo se lleve. Mis hermanos que están en México, yo puedo pensar, ahí están en la visión, pero ¿hasta dónde? Yo no los conozco. Hay hermanos, los de Veracruz, que han hecho liberaciones. O sea, tienen años haciendo liberación por su cuenta, ¿verdad? Y el Señor se ha glorificado ahí todo eso. No conozco cómo hacen sus liberaciones porque no he visto ningún video de ellos. Pues es importante ver cómo están ellos haciendo las liberaciones, ¿verdad? Yo sé cómo las estoy haciendo porque yo estoy siguiendo el modelo. El modelo que el Señor le puso al hermano Roger, eso es lo que yo estoy siguiendo, ¿verdad? Y eso lo estoy aprendiendo y yo soy ávido de aprender desde... Yo tengo en esto 4 meses, hermanos. 4 meses o 5 meses de que conocí el ministerio. Oye, hermano, hasta se enoja mi esposa porque siempre estoy metido viendo los videos y las conferencias. Oye, deja eso, llámense. O sea, parte de la oposición, ¿no? Del diablo. Sí, sí. La liberación. No, gracias a tu intervención, ¿no? Es la mejor decisión que ha podido tener este hermano, el servir al Señor. Porque cuando nosotros llevamos a esa potestad ante el Señor y le decimos, lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que está diciendo la verdad, ellos tiemblan y ahí sí dicen, sí es verdad, y si es mentira, calladito dicen mentira. Entonces uno le ordena en el nombre de Jesús que le vuelva a decir. Y eso en otro ministerio no hay, ¿no? En otro ministerio de liberación no hay que vayan ante el trono de Jehová a decir si es verdad o es mentira, porque ellos están declarando por su propia boca. Sí. ¿No? Y tranquilitos, tranquilitos. Tranquilo. Sí. Tranquilo.
y sanando amén, cáncer, sanando diabetes, sanando toda clase de enfermedades. Todo. Yo he estado casi hasta un año en Bolivia. Hasta el bolsillo. Allá, hasta el bolsillo. Exactamente, hasta el bolsillo le meten, le devuelven lo que le han robado. Sí, porque es bíblico. Sí, gloria a Dios por eso. Bien, entonces, tenemos clara la visión. Las personas que van a estar en el ministerio, acá en el grupo, lógicamente deben tener, deben pasar la visión, deben estar viendo los videos, conferencias, eso tiene que ser así. De hecho, los que están ahora mismo colocados está, han ingresado al ministerio porque han visto todo, han visto todo eso. Hoy la reunión que tiene el hermano Roberto en México es clave. Va a conocerlo, porque debe conocerlo, transparente, conocer a esa gente, conocer a todos. Yo tengo que estar ahí. Para empezar ya a identificar cuál es el líder que está en ese grupo para poderle asignar, para que empiecen ya a expandirse. Porque necesitamos expandirnos lentamente, sin correr, para no meternos en el lío ya, porque esto es del Señor y estamos aquí, es posible que nos podemos equivocar, pero vamos a procurar minimizar lo que más podamos el riesgo ese ya de equivocarnos, la persona que más escoge que esté en grupo. Pero sí, vamos a empezar, hay que empezar desde ya. El hermano Roberto la tiene más fácil porque ya tiene mucha gente ya colocada ahí. Ya vamos a estructurar para organizar a la gente ahí, porque yo he detectado que hay unos líderes ahí. Hay un grupito que ya hay un líder. Ese líder es clave, porque ese líder va a arrastrar mucha gente y es hombre bien. Todos son bien, pero ese hombre es el líder. Y seguir con la Facebook que está haciendo Roberto, que ha dado muchos resultados, y vamos a usar ese Facebook de él también como modelo para todas las otras naciones, y también colocar ahí lo de que si necesitan, sabe de liberación ya, practica liberación ya, puede unirse al grupo acá. Eso lo coloque, está magnífico. Vamos a hacer énfasis también a los otros países que trabajen con la Facebook. Necesitamos Pastor Jaime empezar a trabajar en Facebook. El hermano, le digo al otro hecho todo, el hermano Roberto tiene creo que más de 2000 ya seguidores en menos de 15 días, 20 días. Eso es un boom tremendo. O sea, y eso es clave para que la gente sea libre y también para poder, esa es clave en la Facebook. Porque la gente va a ser libre a través de eso, va a aprender su liberación, va a conocer el ministerio y también se puede integrar al ministerio y también puede salir del líder para estar en el grupo del país. Entonces, el pastor está en un área que es Japón, en donde el Facebook es efectivo para usarlo allá. Porque el Facebook, usted lo va a direccionar alrededor de su casa, de ahí del ministerio, o el Japón, ahí de la ciudad, lo puede direccionar. Y buscar la gente que habla español, no para japonés, español. Entonces eso usted le va a abrir, y eso es fácil, y hay que hacerlo, Pastor Jaime. Eso va a ser ahí, porque usted le va a abrir más. Y toda la gente de Japón va a la iglesia de Japón, hispana, van a saber de ministerio. Y ahí va. Y agarre, y da sencillo la información que va a colocar en Facebook, porque ya Pastor Roberto... Jaime González de México tiene ya cantidades de modelos que podemos usar, más que copiarlo y pegarlo. Amén. Está montado. Amén. Montado. O sea que tenemos gracias a Dios por el hermano Roberto que nos colocó como líder en Facebook. Tiene más seguidores que yo en mi Facebook, porque este hombre sabe mucho. Entonces es sencillo. El pastor Jaime Teruya, hágalo así, hermano, sencillito, eso apenas que lo cuadra. No, esto no dura ni un cuarto minuto, ni un cuarto de hora, Pastor Roberto. Armando a Roberto, ¿cuánto dura? Armando la estrategia. Para 15 minutos, o sea, para hacer la página. No, la página para hacer la promoción. Ah, para promocionarlo. Pues bueno, la primera vez a lo mejor te tardas 8 o 10 minutos. Ya la segunda vez te tardas 4, ¿verdad? Tienes tu tarjeta de alta, ya tienes el público a donde vas. Es importante las palabras clave. No nos interesa llegar a los paganos, porque es tirar el dinero. Necesitamos llegar al pueblo de Dios. O sea, palabras clave que podemos poner ahí
pues evangélicos, cristianos, Biblia, iglesias, iglesias cristianas. O sea, ahí le pones tú 8 o 10 palabras para que ese es tu segmento objetivo, ¿sí? Entonces le está llegando a gente que cuando abren su cuenta de Facebook, ellos te pregunta Facebook, ¿cuáles son tus intereses? Y los cristianos decimos, no, pues la Biblia, ¿sí? La iglesia, el evangelio, cosas así. Entonces ya te estás identificando como cristiano y a ti te van a llegar las notificaciones o los mensajes. Por eso es importante que las palabras clave, para no tirar el dinero, hermanos, para que pueda ser efectivo. Aún así nos llegan o sea, muchos católicos, ¿verdad? Y que piden oración, y luego checas el perfil y tiene ahí la guadalupana y tiene una bola de imágenes. Digo, hermana, pues usted, sí, o sea, tiene usted, o sea, ¿es usted cristiana? Le pregunto, ¿lee usted la Biblia? ¿Ha hecho a Jesús su único y suficiente salvador? Porque piden ellos oración, como si fuera esto, no sé, ¿verdad? Esto, o sea, yo primero tienen que entregarse al Señor. Amén. Sí, así es. Amén. Entonces, ya concluyó para todos, pero oye, incluso lo que hagan en este video, que te voy a colocarlo para que todo el grupo lo vea. Ahí está el modelo. ¿Cuánto dura apenas? Primera vez, 10 minutos. Después, 4 minutos apenas. Para que ya, y ya, eso es sencillo. Y los programas no es diario. Es una sola vez a la semana o cada 15 días. ¿Sabes en lo que te tardas? En lo que te tardas más, hermano, es en meditar, ¿qué voy a poner? ¿Qué voy a comunicar a la gente? O sea, eso es lo que me lleva un poquito más de tiempo, y que mis palabras, o sea, estén sazonadas con sal y que estén animando. Eso me lleva un poquito más de tiempo. Y acomodarlo al video que vamos a poner. Que si es una conferencia, que si fue una liberación, que si es un testimonio. Así es. Y siempre, no olvidar, siempre en la última parte, yo les pongo, no olviden, hermanos, compartir, para que otras personas también reciban la bendición. Y si usted es nuevo en esta página, no olvide darle, oprimir me gusta al botón que está debajo de la fotografía de portada, para que le sigan llegando las notificaciones. Porque mucha gente le pone like a la publicación, ¿sí? Pero no le ponen like a la página. Entonces, tengo ahí, deberíamos tener 5,000 seguidores si todos hicieran like a la página, pero la gente no... Se les pasa. Y tiene uno, sí, que estar insistiendo en eso. Sí, ok. Como acá el pastor Roberto México dice, acaba de decir, el que está más tiempo en hacer esas cosas y tal, ya eso, pastor Jaime, y lo que en este video ya está montado, ya está, porque ya lo tiene su modelo, ya listo ya. Nada más que copiarlo. O sea, ya el trabajo que usted iba a hace, ya está hecho para todos nosotros. Incluso también para mí. Porque yo empecé a coger la información de él. Copiarlo, pegarlo, sencillo, o sea que es rápido, fácil. Rápido, amén, es rápido, y hay que hacerlo. Este hombre, menos, ¿en qué tiempo te vas haciendo Facebook? ¿Qué tiempo, hermano? Aquí esa página tiene, el lunes cumple 3 semanas. 3 semanas, ¿y tiene cuántos seguidores hoy actual? Pues ya está cerca de los 2,000, son 1,940, una cosa así. Ok, en 3 semanas. Y yo estoy viendo las páginas de los otros países. Sí. Tienen apenas 25, 20. Entonces, la diferencia es grandísima. Grandísima. Anoche me habló... perdón, adelante. Te llamó el de Venezuela, ¿no? Yo le dije. ¿El de Venezuela? ¿Oscar? Sí. Es Omar. Omar. Sí. Omar me preguntó, uy, ¿cómo lo hizo él? ¿Cómo lo hizo él? Vea, hermano, pregúntele. Enfoque. Enfoque la clave. Enfoque. La clave de Roberto es enfoque. Ese enfoque, enfocarse uno y lo consigue. Entonces, vayan a Roberto, está todo, todo, todo. Entonces, esa parte es clave para poder crecer. Así, hermano, Japón, en Japón, va a tener muchos seguidores, mucha gente de rapidez. Hasta gente que no gustan de él, va a estar. Yo lo conozco, sé lo que pasa ahí. Okay. Entonces, Dios lo bendiga. Van a tener muchos seguidores, y así igual el de España, así igual el Salvador, así igual todos los países ya, que crezcan esa, porque de ahí va a salir semilla, los hasta pastores van a llegar de ahí, entonces van a seguir semilla de ahí, para que todo crezca, Sí, y siempre es importante, por cierto, hermano, pues tengo que comentarlo, porque pues así lo veo yo. Los videos de presentación o de saludo,
que yo todavía no lo hago, y lo iba a hacer, pero estoy ahorita medio, no sé si se nota, estoy agripado, estoy bajo tratamiento. Pero es importante, a mi modo de ver, que cuando hablemos del hermano Roger al público, hablemos como del hermano Roger, no del pastor Roger. Porque hay mucho celo en la iglesia, hermanos, entre denominaciones. Entonces, si se va a meter un pastor dentro de las iglesias, y no lo ven como un ministerio que Dios levantó a un siervo de Dios, al hermano Roger como tal, puede haber un poquito de resistencia. Esa es mi manera de ver, ¿verdad? Pero ustedes, o sea, si están o no de acuerdo, cada quien lo vea. Yo prefiero referirme al hermano Roger al exterior como el hermano Roger, ¿sí? El varón que Dios levantó para este ministerio, más que como pastor, ¿verdad? Porque, digo, yo conozco algo aquí en las iglesias que no se pueden ni reunir, que si son los presbiterianos con los metodistas, y si los bautistas hay, o sea, se infiltró el diablo ya de esta manera, creando una división en las iglesias, que tenemos que nosotros ser sabios, ¿verdad? Sí. Y meternos como, bueno, la presentación que usted hace, hermano, que ya la subimos, usted se presenta como interdenominacional, ¿sí? ¿Me explico? Y eso está perfecto, eso es perfecto, y siempre, esto es para todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Esto, nosotros no somos una iglesia en particular, ni representamos a ninguna iglesia más que la del Señor, ¿verdad? Amén. Pero somos un ministerio, ¿verdad? Que el Señor levantó para enseñar al pueblo de Dios a ser libre, a levantar líderes para que cada quien en su congregación esté ministrando liberación. Claro, sí. Conforme al modelo, porque ellos tienen que aprender de aquí, ¿verdad? Está bien, sí. De hecho, el hermano Roberto me escribió aparte, me dice, no, Roger, ¿cómo te digo a ti? Te digo, pastor, hermano, Roger, él, está bien, por respeto. Le dije, no, hermano, como me diga mi hermano, está bien, yo no tengo ningún caso de prejuicio en esa parte ahí. Ahora bien, como estrategia, lo que dice tiene sentido. Recuerden que le necesitamos estrategia cómo llegar. Y si colocamos pastor Roger, si vemos que va a ser una piedra de tropiezo para alcanzar a los pastores o la congregación, pues quitemos la palabra esa. No hay ningún problema en ese aspecto, ¿me entiendes? La voy a hacer estrategia para poder llegar. Va a haber dificultad, pero en lo máximo vamos a quitarla, estamos quitando. Así que también se puede hacer, no hay problema en eso. Perfecto. ¿No? Perfecto. Entonces, hermano, para avanzar, trajemos una Facebook, ¿ok? En la Facebook hay que poner a producir, porque de ahí va a salir mucha semilla, mucha. El objetivo del hermano Roberto, yo creo que ahorita va a llegar a unas 60 mil personas. 60 mil personas en México, eso es bastante ya. Y ojalá que yo sé que vamos a llegar, porque si vemos en Facebook, hay gente mundana que tiene muchos seguidores. 100 mil seguidores, 100 mil seguidores, poca gente. Pero nosotros vamos a dar estrategia para llegar a cantidad de gente ya. Porque necesitamos que sea una explosión. Necesitamos que todo el mundo conozca de esto. Porque la gente que conoce de esto va a ver, va a la página, va a ver las conferencias, y es una persona más para Cristo y bien fundamentada y escuchando demonios en el nombre de Jesús. O sea que esto es necesario hacerlo. Va a una explosión grande, y así vamos a hacerlo en cada país. Amén. Entonces, esa parte de Facebook era que vamos a reforzarla con todo lo que es este video, para trabajar en esa área. Y necesitan ayuda. El hermano Roberto tiene todo ahí. Está sencillo. Hablemos de costo, hermano Roberto. Una publicación, una ¿cuánto cuesta hacer una campaña mínima? Mínimo en Facebook. En Facebook es vale mucho, muchas cosas valen. Ahora bien, antes de aclarar eso, antes de continuar, hay una parte en Facebook que por eso hay que en donde uno invita a los amigos que tienen uno en su... Por ejemplo, casi todos tenemos Facebook, ¿eh? Personal. Por esa gente la podemos invitar a que vayan a visitar a la página de Cristo Libera. Por ejemplo, la mía. Que vayan. Eso es gratis. Y así vamos a hacerlo. Incluso ya yo hice con el pastor, el de México, y ya hice. El de él, la página de él. Yo a todos mis contactos le di que él es... Que le dieran me gusta a la página de él. Así dice ya con la hermana de Canadá, que a todo mi contacto le diga a la página que digan así. Entonces,
el objetivo es cada uno de nosotros, nuestro propio contacto, agarrar todas las páginas de los países de nuestro, una en cada país, y darle que le den me gusta la de Chile, me gusta la de Japón, me gusta la de Venezuela, todo, todo. Si tenemos mil personas en Facebook personal, a esa persona le vamos a dar esa información para que le dé me gusta. Eso es sencillo. Hay una forma, eso hay que hacerlo. Y así va a haber una forma exponencial. Si vemos 20 páginas de Facebook, creo que ya no sé cuántas páginas de Facebook tenemos otro, son, vamos a cada una de ellas, vamos a leer el de Francia, todo, vamos a leer todo cantidad de veces. Sí. Para que sea más fácil, ya que voy a, aprovechamos esto, y como todos van a ver este video, para que usted envíe a cada uno, Pedro, la invitación, ¿no? Pedro invita, dale, lee me gusta a la iglesia, a Cristo Libera de México. Juan, uno por uno, hay una, se va a demorar bastante. Si tiene usted mil contactos usted en su Facebook, decirle uno por uno, se va a durar bastante. Aunque va chuleando, se va a durar bastante. Hay una forma en Facebook, hay un programa, que usted únicamente le más le hace un clic y todo su contacto, le llega esa información enseguida. ¿Sí la conoce, Roberto? Sí la conozco, se puede hacer. Sí. Digo, muchos de los contactos míos no son cristianos. Sí, no importa, a todos se le ya. Entonces, porque la idea también es a todo el mundo, si se puede hacer. Entonces, ese no es programa, es un ad que tiene no, Google. Sí, es una opción. Sí, que se llama Facebook All. Colocar algo así, mal, yo ahora voy a colocarlo abajo para que la coloquen, la gente sepa. O como este video, lo que ven este video, me pregunten cuál es para que la coloquen en su Google. Es una aplicación de Google. Se llama Face All. Así que Face All Amigos. Lo conseguí aquí. Uh-huh. Entonces, esa es clave porque esa es rapidez. Para, ese es gratis. Eso es gratis. Y los contactos enseguida, modelo enseguida, a nuestro contacto, pero que visitan a la página enseguida, a toda la página rápida enseguida. Así es. Ese es gratis, hay que hacerlo ya, ¿ok? Eso es gratis y también compartirla, o sea, decirles compartan, porque el que comparte y lee eso, le vuelve a compartir y así se va. Es exponencial. Claro. Yo lo estoy haciendo, digo, yo agarré y todo vamos a hacer así, porque es un modelo. Hay que coger lo que ya está funcionando. Roberto tiene varias ahí. Cogerlo, copiarlo, pegarlo a nuestro Cristo Libera y a todos nuestros amigos que le den me guste. Sencillo. Así es. Es el clave. Bien, ahora sí, hermano Roberto, ¿cuánto es el costo por otro lado de hacer la que me guste en la página? Bueno, es que, o sea, vamos a... Yo cada publicación, no todas, pero sí, al principio empecé metiéndole el equivalente a $15 por 7 días, ¿sí? O sea, como presupuesto total de esa publicación en particular. Ya hablamos de que, pues, mi público es de esta edad a esta edad, que tengan estas palabras claves en este país o en esta ciudad. Primero empecé yo, cuando éramos menos, puse en algunas ciudades. Ahorita ya casi todo lo estoy haciendo a nivel país. Sí, entonces le llega a gente de toda la República, aunque no tengamos ahí ninguna persona en la ciudad, igual ellos se pueden comunicar cuando necesitan alguna ayuda. Pero pues, estamos hablando de eso, $15, $12 por una semana. Una semana, y es más o menos. Por una semana, porque si tú puedes hacer que en un día te gastas los $15. Y la cosa es calmada, o sea, hay que llevarla tranquila porque tú tienes que medir el resultado de la publicación. No todas las publicaciones tienen el mismo resultado. Para efectos de que la gente solicite ayuda, la que mejor ha funcionado es donde vienen los síntomas de opresión demoníaca. A esa publicación yo en principio le metí esos $15 y luego le metí creo que otros, no sé si otros 20 o 30, ya no me acuerdo. O sea, pero le metí otra cantidad fuerte, y ustedes ven los comentarios, mucha gente respondiendo, más los que me escribieron directamente un inbox solicitando ayuda, ¿verdad? Ahí es donde se vio
el resultado en cuanto a que a captar gente que requiere ayuda para administración. Esa es muy buena, la de los síntomas de opresión. La primera que hice fue la de presentación. Si ustedes no han hecho una de presentación, ahí tengo una de las primeras. Esa la pueden ver, creo que la publicación la hicimos el 29 de febrero. Ustedes por fecha la pueden buscar. Fue la primera, donde presentamos el ministerio. Ahí le puse yo que lo compartieran con el pueblo de Dios. Y algunos, oye, ¿y por qué no más el pueblo de Dios? Y o sea, alguna gente se ahí brincaron, ¿no? Yo les decía, bueno, es que no puedes ministrar liberación, esto es ministerio de liberación. O sea, no puedes ministrar liberación, no hay un inconverso, ¿verdad? Y ahí algunos brincaron, ¿no? Pero bueno, ahí si quieren quítenle eso lo como gusten. Lo importante es que para lo que estamos invirtiendo, que esté llegando a la gente que lo va a recibir, ¿verdad? Porque hay muchas personas que solamente se meten a, como dicen en algunas partes, a trolear o no sé cómo que en argentino, así, a molestar. Eso sí, inmediatamente hay que bloquearlos, hermano. Bloquéalos, no pierdas tiempo, o sea, con esa gente. En principio quería uno convencerlos y les daba algo. Ahorita, ¿sabes qué? Si tu comentario trae, o sea, trae cola, vamos a decir, o trae más, es para estar estorbando y que alguno quería que le respondiera por inbox. Como si me pusiera yo con él a discutir. Y ¿sabes qué, hermano? Dije, o sea, no estamos interesados en discutir sobre opiniones, ¿verdad? Si esta página a ti no te bendice, tienes libertad para no regresar. No, pues con eso tuvo. O sea, ya sé, no me puse así el... Ok. Ya, pues, ¿para qué batallamos, hombre? Si esto no es para ti, bueno, pues, síguele. ¿Verdad? Adelante. Sí, entonces sí. Bueno, como te acaban de ver, la inversión no es nada. Pero cuando uno hace publicidad, ustedes saben, secularmente uno gasta mucho dinero, en cambio aquí es más efectivo ya, es efectivo esto aquí y no es tan costoso. Entonces hay que hacerlo, ¿ok? Hay que hacerlo. Si tenemos la visión, si tenemos que qué es lo que Dios quiere, qué es lo que es, lo hacemos. Si no, nos va a dar pereza, no va a no sé qué, no vamos a hacer. Pues si entendemos cómo es el cuento acá, no va bien ya. Ahora bien, sabemos que esto no es un negocio, de que uno va a invertir para sacar plata, esto no es eso. Y ustedes saben eso, ustedes son hombres de Dios, saben que esto no es... Estamos sembrando para el reino, estamos sembrando para el reino. Es lo que estamos haciendo. Para el reino. Entonces, ya sabemos el asunto, tenemos que crecer, empezar a crecer ya. Tenemos ya una base con el Ministerio de Liberación, que ya tiene 5 años, ya tenemos buena cantidad de más de 4,000 videos, liberación, hay conferencias, hay todo está montado ahí, o sea, hay credibilidad, está montada estructura bien, bien, gracias al Señor, bien. Ahora nos toca a nosotros es empezar otro día a adelantar a lo que podemos hacer nosotros acá. Vamos a crecer, una forma de crecer entonces por Face, necesitamos Facebook, necesitamos crecer los like, porque cada like que la persona agarre, si no lo saben ustedes, cada persona que da like, esa persona queda ligada al Ministerio Cristo Libera, desde ahí, del país. Entonces queda ligado enseguida. Cada publicación que saca usted ahí en Cristo Libera, si tiene ya 1,000 likes, 2,000 likes, o sea, son 2,000, 3,000 seguidores que tiene usted. Es una iglesia grande que tiene usted ahí, digamos, montada de 3,000 miembros. Cada cosa que usted coloque ahí, una prédica, lo que sea, le va a llegar a 3,000 personas enseguida, automáticamente. Entonces esa es la clave, o sea, que no es... Es algo que eso es grande. En Japón se logra tener unos 10,000... Hermano Jaime, ¿cuántos hispanos hay en Japón? Más o menos. Ahorita habrá unos 25,000 a 30,000 hispanos, ¿no? Okay. No muchos. 25,000 hispanos. Si se logra agarrar, aunque sea 2,000, 3,000, y si es posible... Es posible, porque incluso es poquito, 20,000 es poquita gente. Hermano, va a haber buen trabajo allá en Japón. Va a haber buen trabajo en Japón, hermano. Va a haber buen trabajo en Japón, así que... Y así es factible. Es factible. Por Face es sencillo, hermano. Es sencillo. Entonces, hagámoslo por medio de Face. Organicemos a la gente. El patrón no tiene nada que organizar ahora porque falta aumentar eso. Y que eso va a hacerlo con medio de Face, aumentarlo. El pastor Jaime Roberto ya puede aumentarlo porque ya puede, porque tiene mucha gente ya colocada ahí.
vamos a ir poco a poco al asunto. Okay, hermano, le voy a dar a ustedes ahora mismo la página de cómo, para que vean lo que se llama Facebook Invite All. Bueno, en español, en inglés, ¿no? Facebook Invite All. En español. A todos. O sea, lo que ven este video es para poder invitar automáticamente a los amigos que tienen uno enseguida a que les guste a la página que uno promueve, lo que sea. Facebook Invite All. Invite. O sea, Facebook, como se escribe, separado, invite, invite, así como está como en español, invite, all, A-L-L. Usted coloca eso en Google, ahí indica que ahí están los pasos enseguida que hacer. Siga los pasos y lo hace. Ese es clave, clave, eso es clave. Para invitar a la gente. ¿Qué más puntos tocamos? ¿Debemos tocar ahora? No es todo. Eso es todo. ¿Hay algo más que decir, hermano Roberto? El Roberto, el de Salvador. Pues ahí estamos, hermano, y hay que echarle ganas. Y lo que dice el hermano Robert de México es bien clave, que no solamente es de ir decir, bueno, toda esta gente pasa a este grupo, sino que hay que irlos conociendo, lo que el Espíritu Santo nos va revelando. Estas personas son clave, esta otra persona es clave, para que vaya ahí poco a poco, ¿verdad? Así, poco a poco y ordenado. Estemos en comunicación orando para que la dirección, siempre tengamos la dirección. Amén. Amén. Después que hagamos este paso, creo que tú estés bien focalizado del asunto de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el nombre de Jesucristo, que esté trayendo la Facebook, esas cosas, y ayudarnos mutuamente a ir creciendo. Vamos a enfocar en la campaña, que sea la campaña grande, como definitiva y clave, la campaña hacia las iglesias, hacia los pastores, ¿ok? Hacia los pastores. Vamos a hacer esa campaña. Para esa campaña debo estar bien preparado, porque va a haber pastores que nos van a invitar a las iglesias y debemos ya tener la experiencia en liberación para sacar en el nombre de Jesús, lo debemos sacar rápido. Porque hay un momento dado, por ejemplo, yo empecé, como empecé hace años dando la conferencia, la doy ahora diferente. Ahora, la última vez que fui en Georgia, fui por 2 días, llegué el viernes allá, y el sábado empecé, por únicamente di conferencia de liberación apenas como hasta las 2, 1 de la tarde apenas, ¿ok? Nada más. Pero de ahí hacia adelante fue en un cuarto haciendo liberación a todos los miembros de la iglesia, uno por uno. Eso era tan. Entonces, para llegar a ese nivel necesitamos que ya tengamos experiencia en liberación para que, el Señor sea rápido, porque no podemos durar ni 1 hora, 2 horas con una sola persona. Tiene que ser de una y el Señor apoya, pero requiere tiempo, pues ya en práctica, con práctica de misión. Entonces, y ahora que voy este sábado, este es el 15, voy para otro estado acá, igual, me voy el viernes anoche, la tarde llego allá, el sábado voy hasta la 1, conferencia, un poco conferencia, y luego hacer liberación al pastor, pastora, familia pastoral, los miembros de la iglesia, los principales que están ahí de rapidez. Sábado y domingo, nada más eso. Entonces, a ese nivel que Dios me está llevando ahora ahí, y ese nivel no van a llegar. Entonces, pero para ese nivel se requiere tiempo, más práctica en liberación, Y eso requiere tiempo, eso paciencia, para comprender esa cosa. Porque hoy en día, a dar mucha conferencia en una iglesia, en este tiempo, ahora en esto, no hay tanta necesidad, porque ya en la página de internet tenemos muchas conferencias. Entonces, la persona quiere conferencia en iglesia, pero esa persona ya uno le dice, ve a la página de internet y ve a las conferencias que están ahí. Entonces, los miembros estaban pidiendo su liberación, estaban en la puerta de entrada demoníaca, todas las cosas. Cosa que uno vaya a la iglesia, no va a repetir lo que ya está ahí, prácticamente ya hecho ahí, aunque siempre salen cosas nuevas. Ya uno va más a la práctica, porque antes creen que le hagan liberación de rapidez. Entonces, ese nivel, o sea, que las cosas van así, es lo que estoy viendo que en este ministerio
el Señor me está llevando ahora en esta área, ahora sí ya. Voy a de una. Por el pastor que voy a este domingo, este el 15, y la esposa están bien enfermos, bien enfermos. La esposa para mí está en el hospital. Entonces, a esa gente va a ser liberada, sanada. Entonces, y de queda libre, el demonio. Entonces, le quiere que el Señor acompañe a uno y también que dé tiempo de experiencia a uno. Entonces, a ese nivel va. Entonces, la campaña hacia los pastores, vamos a dejar un poquito ahí al ladito, a las iglesias al ladito, para poder enfocarnos en crecer. En crecer, que crezcan los miembros abajo, la estructura de los líderes, que los líderes de grupo que estén creciendo todo ahí, que todo organizado, todo conectado, y en todos los países, que es el objetivo. Hermano, sí me gustaría que esas liberaciones que hizo rápidas, yo imagino que usted le habla al más alto rango, al más bajo rango de los independientes en el nombre de Jesús y a todos les dice salgan, pero sí me gustaría que nos pusiera algunos de esos videos donde usted lo está haciendo rápido para tener el modelo nosotros. Ya, ok, yo tengo, bueno, cuando digo rápida casi siempre duro media hora. Pues es rápido comparativamente con otras, ¿no? Oh, sí. De hecho, todavía, hermano, estoy haciendo una liberación y duran 3, 4 en una liberación, y eso es incorrecto. No debe durar tanto tiempo. Tanto tiempo no dura. Luchando, a veces el demonio no se manifiesta, luchando que el demonio se manifieste, no se manifieste. No, eso no es así. Algo está aguantando que eso suceda, entonces hay que aprender qué hacer, cómo hacer. ¿Cuál es el momento que hace liberación a la persona? No, hermano. Tienes que paremos mejor aquí y vete a orar, hermano, y tal, o renuncia lo que sea, ya renuncia, hermano, y luego vienes acá a más tarde o mañana pasado y continuamos. De ahí fuera para no perder el tiempo. Uno es rapidez, ya discernimiento de parte de Dios. Yo uno dice, no, va a perder el tiempo aquí, yo no perder el tiempo con ninguno. Tienes que arreglar tu vida ante el Señor, porque la clave así es arreglar la vida ante el Señor y que con la otra gente ya, para que se libre. Entonces, si no, pues no va a perder luchar y entonces. Tú no se ha desanimado, no, ni se manifestó, ni nada, porque nada, no. La culpa no fue tuya. Sí. La culpa no es tuya. Porque la gente sabe, no, que traté, pero no pasó nada, no sé qué. No, tranquilo, la culpa no fue tuya, eso no depende de ti, hermano. El que libera es el Señor, el Señor sabe quién sí, quién no. Así es. Entonces, así es. Sí, de todas maneras, bueno, esa liberación que tengo ahí, incluso en la de Georgia, me faltan colocarla en internet. La tengo en privado, ¿ok? Se la voy a pasar. Lo que pasa es que hay liberaciones en donde esto es increíble. A la gente le gusta cuando se tiene más like, más lo ves más, cuando es espectacular. A la gente le gusta eso, qué cuento, qué cosa es eso. Entonces yo veo unos videos que son interesantes, que la forma en que Dios libera tranquilamente a la persona, la coloco ahí y nadie la ve. Entonces, no he colocado muchas así. De hecho, le tengo como 8, 9, está en privado. No la he sacado porque, o sea, el Señor lo libera a la gente tranquilamente, entonces, no hay, pero las espectaculares, digamos, las que son así, movimiento, las coloco, y la gente le gusta eso, y así llegamos. Pero, o sea, para nosotros internamente, que necesitamos, si ya, primero Dios llegamos a hacer alguna conferencia y entrar en la práctica ahí, nos ayuda mucho, o sea, yo entiendo lo que está mencionando, es verdad, pero yo lo que quiero es captar todo eso, o sea, cómo lo está haciendo. Siempre analizo mucho cómo lo está haciendo, qué orden está dando, el discernimiento que Dios le da, todo eso, para yo también, o sea, en su momento, aplicarlo. De hecho, yo cuando veo los videos, yo estoy repitiendo sus órdenes y estoy, haga de cuenta que estoy ahí. En realidad ahí estamos. Ah, también, ok, voy a colocar un cierto video a ustedes ahí. Yo tengo unos videos tan fuertes que es, que no lo coloqué porque puede asustar hasta usted, puede asustarlo. Entonces no lo coloco porque en vez de ser de bendición para el pueblo de Dios, lo vas a asustar. No, yo no me meto porque eso es un tremendo, ya, por la forma en que ha reaccionado cierto demonio que es muy conocido, pero le han dado mucho poder, porque han hablado mucho, cuando la gente habla mucho de un demonio, un hombre, le dan poder al demonio, no pueden hablar, todos están derrotados, todos, igualito, todos, así que no hay ninguno que no, nada, Jesús, todos los demonios del Calvario, entonces cuando le dan errores, que le dan cierto el nombre, porque no, que ese demonio es va, no sé qué, claro, cuando el demonio se manifiesta, se va a manifestar así,
Entonces va a atemorizar a la gente. Y eso es lo que pasó con ese demonio. Entonces, ni nombre lo menciono. Pero entonces, hay cierto video que no lo he colocado porque en vez de bendición vas a asustar al que va a hacer liberación. Y no, me meto eso, es un cuento. Entonces, otra cosa, hermano, que también que quiero yo puntualizar. En las páginas, en la página de Facebook, me he estado sobre las conferencias. He puesto algunas liberaciones tranquilonas, ¿verdad? Por lo mismo, porque mucha gente, ay, no ponga eso, o sea, se asusta. Entonces me voy sobre las conferencias, sobre los testimonios, que es muy importante, y sí, algunas liberaciones que hay que poner, ¿verdad? Que no están muy así que no asusten, simplemente que la gente, y advertirles, o sea, usted tiene que ver esto, usted tiene que ver más que nada el poder del nombre de Jesucristo. No a la manifestación del demonio. Ellos están derrotados. Sí, bueno, entonces, para puntualizar, hermano, a organizar la estructura de por el hermano Carlos Roberto, y lo que en este video saben que vamos a crecer, estamos creciendo, empezar más ya a las personas que tienen llamado para liberación, y tratar de integrarla también al grupo local, o después al grupo total. Hay que empezar eso ya, porque uno a menudo, ellos saben, o uno sabe quién tiene un llamado a la liberación, quién está haciendo ya la liberación. Entonces esa gente necesitamos que esté integrada para organizarla. Eso hay que empezar ya a armarlo. Y ya el hermano Roberto México ya puede hacerlo, porque tiene mucha gente ya abajo, gracias al Señor. El hermano José Teruya, hay que empezar a manejar aparte de Facebook para poder captar, para poder crecer. El hermano José Teruya también tiene un contacto en Bolivia, no sé en qué no estuvo allá. Esa gente, no sé, bueno, que me conectaran para ver cómo están ellos, si siguieron eso, lo que Jaime Trulla ya, el señor sembró allá, para entonces me integrarlo y empezar a crecer. El hermano Roberto, hombre clave, este hombre es el que me ha armado mucho la cosa, la visión, este hombre tiene mucha idea, lo usa mucho grandemente. Necesitamos también, igual también hacia allá, empezar ya a organizar la parte ahí, porque él creo que es el que Dios colocó encargado ahí del país de Salvador. Y así lo que en este video también, hay países en que no está todavía definido todavía quién va a estar a cargo del país. Dios sabrá quién va a poner ahí, porque esto es una carrera con paciencia. En el camino se va a quedar gente que de pronto no comprende la visión, o el enemigo hace prueba o lo que sea. Entonces hay gente que se podrá quedar. Necesitamos que gente que Dios realmente saque para el que tenga, que Dios lo haya preparado con talento, con lo que Dios quiere, sabiduría, para estar a cargo de grupo a nivel de nación. Sí podría estar, o es posible la persona sea un grupo local pequeño, está bien, pero necesitamos todos crecer, sea grupo grande a nivel de Roberto o de acá abajo, toda la línea debemos estar creciendo, toda, abajo, miembros creciendo, en liberación, haciendo más liberaciones, contactando a otra gente a hacer liberaciones, integrándola, y si hay un pastor por ahí que quiere ya aprender liberación, también integrarlo, que se comunique con ustedes o conmigo, y así, o sea, y debemos ir ya moviendo, que cada diariamente veamos algo, cada 8 días una evaluación, que se ha conseguido, que no se ha conseguido, si quiero ya eso, necesitamos seguir creciendo, creen. Enfoque, esto es del Señor, y esto es el Señor. Esto, hermano, el mundo a nosotros no lo necesita, ¿ok, hermano? El mundo a nosotros no lo necesita. O sea, la iglesia a nosotros nos necesita, ¿ok, hermano? Somos el Señor, somos importantes de este ministerio para su iglesia. Esto es una responsabilidad grande que es parte de Cristo ya para nosotros, para su iglesia. Debemos hacerlo, o sea, que debemos seguir haciendo. No es fallecer, puede entrar de desánimo. Si entra de desánimo, es un demonio de desánimo. Usted sabe, en liberación, tiene que expulsar el demonio de desánimo. ¿Okay? De tristeza, que ya no voy a llamar, no sé qué, hay algún demonio de desánimo ahí que hay que echarlo. Alto autoliberación y echa el demonio ese de desánimo. ¿Okay? Estamos en liberación y sabemos que el enemigo va a atacar con miedo, con desánimo, con cosas así. Hay que estar pendiente y autoliberación. Y autoliberación. Auto en nombre de Jesús todos los días. ¿Ok, hermano? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Bueno, para el hermano Roberto Jaime en México, a mí en Bolivia me funcionó mucho la liberación congregacional,
¿Cómo? ¿Por qué le llamo liberación congregacional? Porque a veces nos toca dar conferencias dentro de la iglesia, una congregación. Y cuando uno llama a los enfermos, todo el mundo se levanta al enfermo, ¿no? Entonces, en el libro, el manual de Libérate, está en la página 37, oraciones para limpiar todo el cuerpo. Sí. Y yo lo he hecho todo esto, no una vez, varias veces, y ahí mismo, de ese cuerpo que estaba siendo liberado dentro de la iglesia, de la congregación, han salido más de 8 o 10 personas a dar testimonio que han sido liberados y sanados a través de estas oraciones, ¿no? Entonces, por ahí, antes de agarrar experiencia, así como decía el pastor Roger, en liberación rápida, tal vez también puede apoyarse con el libro ahí, esas oraciones de liberación, hay sobre la cabeza, sobre los ojos, sobre los oídos, sobre las piernas, ¿no? Sí. Son poderosas. Más sí. Que todo, el Señor nos respalda en su palabra y Él ve lo que hay en nuestro corazón, de que la gloria es para Él, y entonces Él se glorifica ahí en la congregación. Amén, amén. De hecho funciona, yo lo aplico cuando voy a conferencias, hacía la conferencia y lo aplicaba mucho eso, porque es general ya, sistema respiratorio. ¿Usted tiene su libro? Amo tiene su libro. Amo tiene, Roberto, Amo tiene. Yo lo sé. Habla todo, todo está ahí. Y hermano Richard en Argentina, él usó todo eso, él se lo usó. La gente fueron liberadas allá, ¿sabes? O sea, los pasos sencillos. Habla de estas cosas y listo ya. Ya, eso salió periódicamente. Y está bien, porque va a llegar un momento en que vamos a hacer todo eso. El objetivo es crecimiento y multiplicación. Multiplicarnos, enseñar que la gente haga lo mismo. Y grabar, filmar, grabar. Necesitamos testimonios. Graben, quedan los teléfonos, graben. Necesitamos testimonios. Que la gente haga todo esto. ¿Sí? Bueno, creo que está bueno ya, ¿no es así? ¿Alguna ya una hora y pico? ¿Algo más? ¿Alguien aporta más, Roberto? ¿Algo más aportar? Solamente, que de aquí en 8 días menos, a ver, pues, en estos días, yo voy mirando que cómo vamos avanzando. Yo voy analizando todas las cosas y para ahí vaya avanzando todas estas cosas, hermano. ¿Qué? Entonces, desde ya, ponen en acción todo lo que ven este video, ponen en acción lo que se habló aquí, ponenlo en acción. Si no se pone en acción, el tiempo se perdió. Necesitamos poner en acción las cosas que otra vez que hemos hablado aquí para empezar ya a ver qué persona está. Bueno, para repasar el video. Repasar el video 1 o 2 veces para que le quede grabado y apuntando. Lo que en este video, vayan apuntando, voy a verlo de nuevo y apunten. Vayan apuntando lo que tiene, apuntando todas las cosas que usted debe hacer a partir de que vea este video. Vaya haciendo tal cosa. Cosa que usted acabe este video y se pueden hacer enseguida. Acción lo que aprendió. Amén. Nada más, hermano Roger, la plática grupal de Skype que vamos a hacer en para el Grupo de México, su horario sería a las 5:30 de Seattle. Son 2 horas. Y acá serían las 7:30. Está bien. Yo estoy dependiente. Sí. Muy bien. Bueno, entonces sí, bueno, a dormir, Jaime Teruya. Es tarde, Jaime, ¿eh? A dormir. Sí, sí. Son las 3:45 de la madrugada. Señor. Pero así es el Señor, fíjense que nos tiene conectado, ¿no? Ahorita en Centroamérica, Norteamérica y Asia, a través de la internet. Para honra y gloria a nuestro Señor, siempre estemos juntos para glorificarlo. Amén. Bueno, ni más que hablar entonces. Bueno, gracias al Señor por este momento acá y hacer más cosas ahí. Damos la gracia, mi Dios. Aleluya, Señor. Gracias a Jesús, Señor. Quiero que tú haces nada de nosotros, mi Dios. Sé que de gran importancia para tu pueblo, Señor, para tu iglesia. De gran importancia, Dios mío. Danos la sabiduría, Espíritu Santo de Dios. Toma control de nosotros para que tú puedas hacer la obra a través de nosotros, Señor. Sabemos que si nosotros aplicamos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra fuerza, Señor, vamos a fracasar. Pero si tú lo haces, Jesús, Espíritu Santo de Dios, a través de nosotros, sabemos que va a ser éxito, Señor. Amén. Que seas tú haciendo la cosa a través de nosotros, Santo Espíritu. Glorificada a Jesucristo siempre. Siempre a Jesucristo, siempre.
siempre, Señor. Y para ti, sabemos, Dios mío, que hay una, el pueblo de Dios, la iglesia, no es por orgullo, Señor, nada, Dios mío, en absoluto. Sino, Señor, que yo sé que no necesita, Dios. No, tiene la esperanza en este grupo, Señor, en este ministerio que tú liberas. Tiene la esperanza. Es una última arma que tú has colocado, Jesucristo, en este mundo entero, ahora en tu último tiempo, Señor. Aleluya. Para tu iglesia reforzarla. Sobre todo, Señor, ahora siento, Señor, que es tú creas que la iglesia hispana, de ahí va a ser el avivamiento a nivel mundial. A partir de la iglesia hispana. Cuando esas iglesias, Señor, empiezan a hacer liberaciones a tu mundo entero, liberaciones, va a haber un despertar tremendo a nivel mundial. Eso lo sé, Jesucristo, mi Rey, por eso, Señor, mi Dios, danos fuerza a seguir en esto, Señor, a no desfallecer. Ayúdanos, Señor, a detectar cualquier espíritu de desánimo, de arrogancia o de rebeldía, Señor, que no queremos someternos a ti o al grupo, Señor, para echarlo en tu nombre, Jesús. No aceptamos ningún espíritu de desánimo, ni de rechazo, ni de arrogancia, ni de rebeldía, nada. Lo echamos todo de fuera en tu nombre, Jesucristo, mi Rey. En el nombre tuyo, Jesucristo, mi Rey. Gracias, Jesús, Rey. Gracias, Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, amén. A descansar, hermano, a trabajar, hermano. Amén. A trabajar. Que Dios me lo bendiga, hermano, para la próxima oportunidad. Igual. Sí, hermano. Descánseme, Jaime. Gracias. Ok, nos vemos, pues. Hablamos, Roberto. Descansa, hermano. Bendición, hermano. Vete, okay. Después. Ahora, usted se lo invito a él. Usted se lo invito a él. Voy a hacer enseguida este video, copia enseguida. Todo lo grabé, ¿ok? Todo lo grabé. Muy bien.